Y arranca una nueva semana del ventilador, ya empezamos el último mes del año. Quiero saber cómo llegan, cómo les va, bienvenidos. Buenas Hola, noches. Muy buenas noches. Lalo ya está de vacaciones. Sí, ¿ustedes sí? No. Todavía no. Falta porque viste la semana pasada. Sí, estuve. El miércoles, en realidad. Así que te saludo oficialmente. Bienvenido. Muchas gracias. Espero que me banques. Por supuesto. A muerte. Bien, ya nos metemos en este informe polémico a partir de las declaraciones, en realidad de la presentación que acaba de hacer la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Vamos a ver el informe. Por decisión de la ministra Patricia Bullrich, las Fuerzas de Seguridad Nacionales tienen un nuevo reglamento general para el empleo de las armas de fuego. El flamante protocolo, que desde que se dio a conocer generó cierta polémica, autoriza a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria a disparar a personas en fuga. La novedad no puede dejar de ser leída a la luz del caso Chocobar, el policía porteño que mató de un tiro por la espalda a Juan Pablo Kukoc, un delincuente de 18 años que huía luego de cometer un asalto. La nueva doctrina modifica de modo drástico los criterios de preocupación que hasta ahora los efectivos debían aplicar antes de accionar sus armas de fuego y además amplía la discrecionalidad interpretativa de los tiradores, en tanto el uniformado de ahora en más podrá disparar sin identificarse y sin dar la voz de alto, a la vez que también podrá gatillar en medio de un tumulto buscando la disuasión o ante la sospecha de un peligro inminente. ¿Puede interpretarse esta medida como una forma de estar más seguros frente al delito? ¿A quién está dirigida esta decisión? ¿La flexibilización puede llegar también a las policías provinciales? ¿Cómo opera en la justicia este nuevo paradigma que se intenta aplicar hoy? En el ventilador, polémica por el nuevo protocolo en el uso de armas. ¿Qué tema, no? Ha generado muchísimas polémicas. Algunas personas o funcionarios del arco político han utilizado sus redes sociales para hablar de esta medida, pero vamos a encarar este primer tema con el abogado de Derechos Humanos, Marcelo Boyken. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, ¿qué tipo de alcance tiene esta medida? Bueno, en primer término es una reglamentación ministerial del Ministerio de Seguridad de la Nación. En principio, desde el punto de vista jurídico, la verdad que el primer análisis que hacemos es que es una reglamentación absolutamente inconstitucional, que no tendría alcance, en principio tampoco, sobre las policías provinciales, porque es para las fuerzas federales, esto es una reglamentación para Policía Federal. De todos modos, Marcelo, perdón, hay una posibilidad, o existe la posibilidad de que las provincias adhieran al protocolo, ¿eso también? Sí, es... Seba, él dice claramente la resolución que invitan a las provincias a que adhieran. Hoy a la tarde en la radio hablamos con la ministra Rosario Romero, ministra de Gobierno y Justicia, y dijo que la provincia de Entre Ríos está, al menos en su visión, aclaró que no lo había hablado con el gobernador Bordet aún, pero que en su visión en la provincia de Entre Ríos no se debería aplicar una resolución de este estilo, que la policía de Entre Ríos está funcionando bien, está capacitada y que esto va en contra del Código Penal. Uh-huh. Lo dijo, con el Código Penal como está funcionando, esa es la ley que tenemos que respetar, no una resolución como esta. Marcelo, pero el nuevo proyecto que todavía no está vigente del Código Penal no va en este sentido, por lo que yo estuve leyendo, por lo que dice Mariano Borisky. Marcelo. La pregunta va hacia mí. Bueno, sí, la verdad que se intenta avanzar con un sistema más punitivo, digamos. La primera respuesta ante los hechos de inseguridad es más pena, más cárcel, y realmente si queremos ¿Pero avanzar, más pena, más cárcel o ejecuciones sumarias a mano de una policía? No, claramente con esto... Una decisión discrecional de un policía sacado. A ver, sí. Claramente... Para que se entienda, para que la gente entienda. En la práctica, un policía federal, porque estamos hablando de las fuerzas federales. Policía federal, prefectura, gendarmería y policía de seguridad aeroportuaria, que exacto. Es la nueva fuerza de seguridad federal. Claro, exacto. ¿De qué manera puede actuar ante este protocolo presentado por el Ministerio? En la práctica, digo. Bueno, en la práctica,
elabora distintas situaciones ante la cual podría hacerse un uso de arma de fuego, siendo en franca contradicción con lo que es el Código de Naciones Unidas, en donde, como primer medida, dice que la utilización del arma de fuego es excepcional. Bueno, acá la excepcionalidad queda a criterio del propio funcionario policial, que ante una situación, por ejemplo, de peligro inminente, hable, y cuándo va a haber peligro inminente, y va a ser un acto absolutamente discrecional del propio efectivo. Vamos a poner un ejemplo, Marcelo, en una reyerta, por ejemplo, en determinado lugar de la ciudad de Paraná, la Policía Federal está haciendo un allanamiento por droga porque tiene intervención, ¿no? Sí. De repente sale corriendo uno de las personas que está siendo allanada. Sin saber si tiene un arma o no en esa pelea, amenaza al policía. No, ni siquiera que lo amenace. Si sale corriendo, el funcionario puede disparar. Puede dispararle por la espalda, sin dar el orden de alto, sin señalar quién es. Así que es grave. Es ni más ni menos que una pretensa legalización de la doctrina Chocobar. Digamos, en ese caso, en el caso Chocobar, que se informaba al principio, un policía sale corriendo a alguien que había cometido un delito y que debía ser detenido y sometido a un proceso penal y seguramente encarcelado, enjuiciado y cumplir una condena, y es corrido y asesinado por la espalda. Marcelo, una pregunta, porque estaba leyendo la resolución, en un punto dice que se habilita el uso de armas para impedir la comisión de un delito particularmente grave. La arbitrariedad que deja en poder de un agente con un arma en la mano es, digamos, es de un nivel altísimo por la vaguedad de lo que dice impedir un delito que sería presuntamente grave, digamos. Es como que no sería ni siquiera el caso Chocobar, donde el hombre está ante un delito que se está cometiendo y persigue a una persona y la fusila. Aparte va en contradicción con el principio de proporcionalidad. Digo, alguien que va a hacer un mal a otro tiene que tener una proporcionalidad. Digo, si alguien está con una caña de tacuara en una manifestación, que son las que llevan las banderas, digo, eso no es un arma que pueda causar un daño tal a un policía para que habilite a usar el arma de fuego. Marcelo, ¿quién debe preocuparse, Marcelo, ante esta determinación? No, digo, a ver, hoy posteaba en las redes sociales a propósito de que vienen hoy por hoy las despedidas de fin de año de los distintos cursos de las escuelas. Van al parque y hay una pelea, y va la policía, alguien llama 911 y salen todos corriendo. En ese caso, está bien, no rige para la policía provincial. Una policía de la provincia. Pero sí. Si es en la zona del puerto que sí interviene Prefectura Naval. Claro. En ese caso, aquellos que salen corriendo y estaban en esa pelea pueden ser víctimas de un abuso policial, pueden ser víctimas de esta, Marcelo, este, yo te quería hacer. Primero, mi planteo es diferente al tuyo. Indudablemente. Creemos que la policía es toda gente que no está capacitada, que es una demente, que no tiene cabeza para razonar si tiene arma, si no tiene arma, cuándo tirar y cuándo no tirar. No, no. Indudablemente, déjame terminar, Mariano. Indudablemente, yo sí creo que falta más capacitación, seguramente, que a lo mejor primero habría que capacitar y después terminar con esta reglamentación. Y en segundo lugar, yo quería aclarar, a mí no me gusta andar con miedo. ¿No? Entonces yo salgo de mi casa y, por ejemplo, te cuento, salgo a la siesta y digo, no, a la siesta no, porque capaz que me roban. Cartera grande no, más vale llevo una cruzadita por si me arrebatan, me tiran el motochorro. El celular no lo puedo sacar por si me llama alguien por las dudas que me lo roben. Quiero cambiar la música porque... Entonces tampoco se puede vivir así. Yo creo que tendríamos que buscar, obviamente, un equilibrio, ni gatillo fácil, ni que yo pueda tenga que vivir encerrada, ya termino, ni que yo tenga que vivir encerrada y ellos libres. Ana, un término medio. Que, ¿vos crees que la habilitación del policía a matar a un sospechoso a sola decisión del policía te va a hacer vivir más segura vos? No, pero sí creo que, no sé si están, como vos decís, a solo. Tenemos que confiar un poco más en la policía, hay que capacitarla mucho más. Cuando estuvo acá el subjefe, o no me acuerdo cuál de los policías que estuvo acá, él nos comentó que tienen un protocolo, que tienen que disparar a las piernas, digamos. ¿Vos querés decir un protocolo? No, eso no está en este protocolo. Pero ellos ya lo tienen al protocolo. Está bien, pero y la resolución... Que las provincias adhieran a este protocolo. Sí. Eso que vos decís es correcto. Y nadie está diciendo que un funcionario policial, ante una situación determinada en donde realmente pueda correr peligro su vida, no pueda hacer uso del arma de fuego. Sino que hay un uso discrecional a partir de este protocolo que no es claro. Primero porque... En eso estamos de acuerdo, que hay cosas que están medias en grises, me parece que está bien, que tendría que ser mucho más claro para especificar en qué caso sí y en qué caso no. Porque hay
ciertos grises por lo que yo leí, como comenta Luz, que dice grave. Pero toda esa regulación ya existía. Mariano, vos también estuvimos hablando hoy, Claro, toda esa regulación... No quiero poner en tus palabras algo que hablamos fuera del micrófono, Es mentira, y yo me hago cargo de lo que digo, es mentira lo que dice la ministra Bullrich de que no estaban autorizados los policías a sacar su arma salvo que les dispararan. Es mentira, no es así, no es correcto, ni siquiera en los protocolos nacionales. Es mentira que el 99% de los muertos mueren por delincuentes. Estuvo el jefe departamental de policía acá, dijo que la inmensa mayoría de los fallecidos con arma de fuego, por episodio con arma de fuego, son gente de una Pero eso pasa acá en Entre Ríos, estamos hablando de Entre Ríos, no mezcles. Quiero aprovechar los términos legales, perdón. Déjame hablar. Perdón, ya cerramos, Mariano. Entonces, estamos en una situación donde se viene alentando a que los policías tengan actitudes cada vez más violentas y maten gente. Esto tiene dos efectos. No. Intentó, Rukauf lo hizo, dijo un delincuente, una bala. Fue por la mano dura. Está bien, pero eso parte está bien. De temor. Sí, está bien. Siempre el antecedente. Lo que te quiero preguntar es lo siguiente. ¿Vos considerás, como periodista, que puede llegar a ser un llamado de atención en medio de una crisis económica y en un mes de diciembre? Te lo contesto. Teniendo en cuenta lo que dijo el presidente en el día de ayer, que los meses de diciembre tienen que ser similares a los otros meses. No, porque han pasado cosas. Arranca Patricia Bullrich anunciando un protocolo de que va a correr con golpes a todas las manifestaciones. Ese protocolo de reducción de manifestaciones no lo pudo aplicar. Se viene diciembre. Ayer el presidente dice: y no queremos tener diciembres complicados, los diciembres en Argentina tienen que ser iguales a cualquier otro mes. Sale la ministra anunciando esto, que es una barbaridad, que ya hasta Zaffaroni le dijo a la policía: che, tengan cuidado, porque el Código Penal no se modifica por una... Entonces, está advirtiendo y está diciéndole a la gente que quiere salir a hacer una protesta... Es una lectura política. Guarda que estamos dispuestos a pegarle un balazo a discreción del policía. Es una lectura política. Marcelo, si mañana el gobernador Bordet, la ministra de Gobierno Rosario Romero, deciden incorporar, ¿no?, este protocolo, ¿hay que cambiar alguna ley en la provincia o directamente, a través de un decreto, se autoriza a la policía de la provincia de Entre Ríos a actuar de la misma manera? Cuando yo inicié el debate, digamos, señalé que era inconstitucional. No lo digo yo, sino que ya lo han dicho desde Lilita Carrió, Gil Lavedra, para citar no solamente a Zaffaroni, sino a gente que está dentro del gobierno nacional de Cambiemos. ¿Por qué decimos que es inconstitucional? Porque una reglamentación ministerial no puede ir contra el Código Penal, no puede ir contra la Constitución Nacional, no puede ir contra los tratados internacionales de derechos humanos, no puede ir contra el sistema internacional de derechos humanos y no puede ir contra el sistema interamericano de derechos humanos. Marcelo. Sí, más allá, perdón, Ana, sí, ya te dejo, más allá de que la ministra ya se ha manifestado, lo dijo Sebastián en la apertura del programa, de que no está de acuerdo. Ministra Romero dijo eso de la tarde. Yo no estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, por ejemplo. Bueno, en yo Uruguay, lo estoy diciendo desde el punto de vista jurídico. No, pero yo digo que esta reglamentación autorice. Esta reglamentación está vigente en Uruguay. No sé si ustedes han ido, se puede caminar tranquilamente en Uruguay. Yo no escuché que sale la policía a matar a mansalva a cualquiera que movió o sacó. Sí, pero depende del lugar. Digamos, me parece que se está exagerando. Es cierto que en Uruguay, en Chile. Es cierto que importan las formas y que el debate debe pasar por el Congreso, más con una cuestión tan sensible. No digo eso, pero me parece que están diciendo que la policía va a poder matar ahora a cualquiera. No es así. Yo estoy diciendo, y los juristas están diciendo. Algunos, y estoy seguro que la justicia federal de Paraná, con el juez Ríos, con la Cámara Federal de Apelaciones, y ni hablar el Tribunal Oral Federal de Paraná, no van a aplicar este reglamento. Entonces sí les hablo a las fuerzas federales de esta jurisdicción que no se les ocurra aplicar este protocolo porque van a terminar presos. Porque como dijo Zaffaroni, el hilo se corta por los más delgados. Marcelo, se va una cosa, la se ministra va, una cuestión. Van a ir presos aquellos que hagan abuso de este protocolo que es inconstitucional e inconvencional, que no pasa el mínimo estándar de convencionalidad. Bueno, habrá que ver qué es lo que termina diciendo la justicia. En función de lo que decía Ana, me parece que como sociedad y la dirigencia política en general debiera tomar nota de que hay claramente un reclamo de orden en vastos sectores de la sociedad que conviven con el delito más cotidianamente que por la zona céntrica de la ciudad.
De todas maneras, me parece que la única política pública que se fortalece es la represiva. O sea, estamos con un presupuesto recién votado que genera ajustes en educación, en salud, en todas las políticas públicas, y tenemos unas medidas que solo apuntan a la represión. Entonces, me parece que necesariamente estamos apuntando a un país más violento. Yo verdad que pienso que... Ahí estoy de acuerdo con vos. Me da muchísima insalmente. La violencia genera más violencia. Para reforzar un poco lo que vos decís, basta leer el comentario en la calle. No sé si hablaron hoy con alguien. Bueno, Bolsonaro ganó en Brasil, digamos. O los comentarios en las redes sociales, o los posteos. Lo que hay que solucionarlo hay por otro mucha lado, gente total. Que apoya este sí, tipo de claro, decisiones. Claro, lo que pasa es que hay mucha gente que analiza el aspecto de la sociedad. A mí me parece de acuerdo con eso. Si bien es una cuestión ideológica, es una cuestión legal, constitucional, estamos hablando de una medida controversial, también hay datos que son elocuentes. A ver, no voy a poner la postura de Bolsonaro, ni mucho menos. Todo tampoco lo contrario. La de Bullrich, las estadísticas le están fallando. Pero en Río de Janeiro, en el año 2017, hubo más de 7.000 homicidios en el Estado en general. Uh-huh. Tal vez, en ese contexto, tuvo que dar un tipo de respuesta de este tipo, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no. Pero eso es no que el Estado debiera dar alguna respuesta para no convertirnos en el Brasil que votó a Bolsonaro. Claro, está bien, pero le digo, en ese contexto... Una respuesta distinta a la de Bullrich, que hable otro funcionario. Porque vos ponete a pensar, si el chorro sabe que si lo ven asaltando y huye, le pueden disparar. Chorro y o pueden... sospechoso, porque acá ponele construimos que chorro, todos los días un sospechoso. Sabe que si sale corriendo le pueden disparar por la espalda y matarlo. ¿Qué hace? ¿Cuál es la reacción o cuál es la...? Dispara primero. ¿Sabes cuál es el tema también? Si van a coincidir. El tema de trabajar en la política, de prevención. Porque una persona que está jugada con los barrios regados de droga, con el problema del narcotráfico en las grandes urbes, ¿usted cree que lo puede llegar a amedrentar un cambio en una legislación? No, la Constitución será uno jugada, menos, como lo escuchamos todos digo, los días. Entonces, trabajar en la prevención es como cuando decís la cámara de seguridad, la cámara de vigilancia, para tratar de prevenir. Bueno, si Ana sale a la siesta y, digamos, si alguien le quiere tomar la cartera, bueno, tomarle y decir, Hace una semana y hace un mes y medio tuvimos dos programas con encuestadores. Todos decían que la inseguridad y la corrupción dejaron de ser tema prioritario para la gente y que está ahora el temor al desempleo y el temor a no llegar a fin de mes. Sí. Nos llevan irresponsablemente a discutir de vuelta seguridad, precaviendo que va a ser un fin de año muy duro para mucha gente. Fin de año, y amenazando después, a la gente. Ojo cuando salgan a protestar. Sí, pero tenemos algo con el diciembre, el 5 de enero es lo mismo. Esto no cambia, digo, en términos de la economía. Claro, pero esto tiene que ver también con preparar a la gente. Che, ténganle miedo a la policía porque nosotros estamos largándole la mano. Es cierto que la inmensa mayoría de la policía rechaza y repudia asesinar a una persona a sangre fría. Ahora, ¿qué hacemos con los loquitos que están ahí adentro? Bien, no, bueno, pero para contar a los loquitos que están ahí adentro, bueno, para eso tiene que haber un Estado que los controle, ¿no? No puede estar cualquiera. Los interrumpo un segundo porque me gustaría escuchar el mensaje de la gente. Andrea Fercher, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, mucho Sebastián. Sí. Cuando se arma una gresca en un boliche, ¿también se van a tirar balas a mansalva? Esto es una locura, nos dice Edgardo, que cree que la justicia y la policía sabe dónde están los delincuentes y que muchas veces no hace nada. Hola, buenas noches. Tengo una consulta para el doctor Boykens. ¿Cree que los policías somos ignorantes? Así me pongan la ley que quieran. Jamás mataría a una persona por la espalda, y menos si no he visto peligro inminente o un arma cercana, nos dice el comisario general Miguel Albornoz, que nos está mirando. Hola, buenas noches. Por la decisión de permitir de alguna manera esta medida para terminar con los robos y los ladrones, estoy de acuerdo, me parece perfecto, nos dice Leticia. Hola, buenas noches. Pregunto, entonces, ¿los policías no tienen permiso ni autoridad, pero los delincuentes sí pueden usar un arma cuando quieran y en la condición que quieran? Hola, buenas noches. ¿Qué cosa los argentinos? Siempre los extremos. ¿Todas las garantías o todas las balas? ¿Esto también es la grieta? Me llamo Elda y los miro desde Crespo. Marcelo, la respuesta a uno de los mensajes. No, a ver, al oficial Albornoz, no sé quién dijo, lejos de pensar que los policías son ignorantes,
De hecho, le hice una recomendación, digo, esto ya directamente como funcionario de esta provincia, vinculado a los derechos humanos, no creo que en la provincia de Entre Ríos, la doctora Romero ya fue muy concluyente en lo que fue el caso Guzmán en el barrio Capibá, en donde dijo que acá en la provincia de Entre Ríos no se aplicaba la doctrina de Chocobar, y aquel funcionario que eventualmente, excepcionalmente, cometa un hecho de este tipo iba a ser sometido al proceso judicial, a la justicia, en donde se iba a poder investigar libremente. Por tanto, también desde el ámbito de derechos humanos hay una capacitación a los policías, digo, tienen sus materias las de derechos humanos, y esto es la capacitación permanente. Así que lejos de pensar que la policía es ignorante de esto, simplemente les recomiendo no sumarse a esta ola de mano dura, que es la primera respuesta y la más fácil de hacer, y también hago una autocrítica a aquellos sectores que estamos en contra del mayor punitivismo, de no poder tener una respuesta tan inmediata, tan efectiva como esta, que no es ni más ni menos que la bolsonarización de la política. Digo, ante un robo, mano dura. Ante un robo, bala. Y la verdad que la política funciona de otra manera. Por eso todos los temas complejos que tienen las sociedades de hoy día, como es la cuestión de adicciones, como es la cuestión de la inseguridad, que son temas reales, no pueden ser abordados únicamente desde el sistema penal, desde el sistema penitenciario, desde mayor punitivismo, ni tampoco solamente de la política, ni tampoco solamente desde los planes sociales, sino que es una cuestión que debe ser abarcativa, global y intersectorial. Pero si sacás los planes sociales, si destruís las fuentes de trabajo cortando la obra pública, si a los pibes le sacás los programas nacionales de talleres culturales a la tarde, de capacitaciones laborales. Sí, por supuesto. Te voy a tirar una frase que te va a gustar. O sea, busquemos la justicia social. Todo lo que dijimos antes, que atenúa la cuestión delictual, la sacan y lo que dicen es... ¡Disparen, muchachos! Está bien. Busquemos la justicia social, lo demás vendrá por añadidura. Si hay más desocupación, más miseria, más marginalidad, y efectivamente va a haber mayor inseguridad. Creo que esa es la conclusión. El boliche recién lo explicaba bien. En las manifestaciones no se puede decir. El tema es que la policía... No, pero un boliche. Está bien, pero lo explicó Marcelo recién. Los boliches no actúan las fuerzas de seguridad federales. Sí, la policía de Entre Ríos, particularmente en la ciudad de Paraná, los boliches están en la zona del puerto... Y puede entrar en prefectura. Bueno, pero si es adentro, es cuestión privada. Si es adentro de un boliche, en la puerta de un boliche, lo mismo. La conclusión es que se necesita más seguridad. El tema es... Eso es innegable. Es de esta manera, ¿no? Por eso, Marcelo, te invitamos para otra oportunidad, porque es un tema para seguir hablando, seguir discutiendo y también generando propuestas y miradas de lo jurídico, lo constitucional, que también... Es importante aclararle a la gente muchas veces. De todas maneras, la ley está arriba de la reglamentación. Sí, por supuesto. Ha habido planteos pidiendo la inconstitucionalidad. De hecho, ha habido planteos también penales contra la ministra en el día de hoy. Patricia Bullrich. Y bueno, lo cierto es que es un tema complejo. Hay mucha posición tomada ya por parte de la sociedad y formada a través de los medios hegemónicos de comunicación. Y romper esa hegemonía y construir contrahegemonía en un lapso de 20 minutos es prácticamente imposible. Pero sí, dejo la inquietud de que realmente, ante una situación tan compleja como la inseguridad, el único camino no puede ser bala al delincuente. Muchas gracias, Marcelo. Bien, vamos a hacer una pausa y ya nos metemos en el otro tema, ¿les parece? Esta semana, relájate, date un mimo, como lo hizo Ana Tepsich el fin de semana, fue a Zen Spa, el spa de Howard Johnson Mayorazgo. Mirá. Zen Spa, de Howard Johnson Mayorazgo. Gabinetes de tratamientos faciales y corporales. Exclusivos días de spa. Jacuzzi. Terapia cocooning, sauna y baño turco, piscina cubierta climatizada y exterior en temporada estival, gimnasio con máquinas de última generación. Zen Spa, de Howard Johnson Mayorazgo, el lugar ideal donde tu mente encontrará su estado de serenidad. En Echeverría y Miranda, Paraná. Y en esta segunda parte del ventilador decidimos con la producción tratar un tema que nos involucra a todo y que en los últimos meses ha tomado muchísima trascendencia a partir de algunos casos que se han registrado particularmente en una escuela y en un club de la ciudad de Paraná, que es el abuso de menores. Por eso hemos invitado a gente de la justicia, de la Asociación Civil Así Basta,
que asiste no solamente a las personas, sino también a las instituciones, como así también a representantes del gobierno, para aclarar un montón de dudas, así que si estás del otro lado podés participar, hacer tu consulta a través del mensaje de WhatsApp o también a través de las redes sociales. Bueno, lo voy a saludar primero al fiscal Pablo Sof. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches. Fiscal, hay más casos, han tomado mayor conocimiento en los últimos años a partir de las medidas y de la difusión. ¿Ha cambiado el panorama en los últimos años con respecto a los abusos? A ver, ha habido un incremento paulatino sin que sea muy marcado. Por ejemplo, en promedio, el año pasado estábamos hablando de alrededor de 26 causas mensuales en lo que es el departamento Paraná. ¿26 causas mensuales por mes en Paraná en el año? Y este año estamos en 27, o sea, no es que hay un incremento significativo de la cantidad de denuncias y de legajos que tenemos. Sí se marcó tiempo atrás cuando se instrumentó lo que es el protocolo de abuso sexual infantil, que precisamente se buscaron determinar las distintas competencias, articular la actuación de los organismos administrativos y judiciales, el rol del Ministerio Pupilar, que es el abogado que va a defender los derechos del niño en ese proceso. Todo esto ha dado sí ricos frutos. Hablamos de un protocolo que tiene casi 10 años, un poquito menos. A partir del protocolo, de la difusión, de la intervención de los organismos judiciales del Estado, de las ONG, como así también de la Asociación Civil, ¿notaron un incremento a partir de esa difusión? Digo que la gente, el padre, el docente, el directivo, el entrenador, a partir de toda esta información comience a animarse a romper el silencio, porque me parece que es el gran desafío, ¿no? Por supuesto, el protocolo lo que logró es, sobre todo a nivel institucional, en las instituciones educativas, las instituciones de salud, que supieran cómo actuar cuando perciben que hay un niño que puede ser víctima de esta clase de hechos. Porque aparte de los delitos sexuales, si bien bueno ahora se modificó el mes pasado, digamos, lo que era el requisito de la instancia de la acción, esto es que los padres tuvieran que denunciar o que lo hiciera el Ministerio Pupilar para que podamos investigar. No se podía investigar de oficio un abuso sexual. Ahora sí, si es de un menor de edad, ya no tenemos más los fiscales el requisito de necesitar una denuncia del damnificado. Entonces el protocolo lo que hacía precisamente es darle una herramienta y decirle a, por ejemplo, un maestro, qué es lo que tenía que hacer si un alumno se acercaba y le manifestaba que estaba siendo víctima de un abuso y cómo se canalizaba a través del Ministerio Pupilar, del representante de este ministerio, que es quien iba a encargarse de instar la denuncia. O sea, que no es que eso quedaba en la nada o que dependía de los padres. A veces muchos abusos sexuales infantiles son intrafamiliares, entonces a veces hay conflictos de intereses entre los padres. Por eso que haya una vía y que encuentren los funcionarios de las distintas instituciones cómo hacer llegar esa noticia, cómo activar la investigación para que nosotros, fiscales, podamos investigar. Ya le vamos a preguntar de qué hablamos cuando hablamos de abuso, qué es un abuso, qué es considerado, de qué manera. Presentamos a Rosana Ferdonini de la Asociación Civil, todavía no es ONG, así basta. Y lo primero que te quiero preguntar es, bueno, ¿cómo nació esta asociación? Así Basta nace en 2015, a la luz de la sanción de la ley 27.206, que era la ley del tiempo del respeto, o sea, del respeto del tiempo de las víctimas, de la senadora Cuna, a nivel nacional. Empezamos a difundir esta ley y ahí fue que encontramos que éramos varias personas que estábamos viendo que la temática abuso sexual infantil en Paraná no tenía la difusión necesaria. No había una organización que se dedicara a la temática específicamente, si bien estaba dentro de otras organizaciones que defendían derechos de mujeres, violencia familiar o trata de personas. Entonces nos empezamos a conformar, a difundir esta ley que nos parecía muy importante, lo que permite esta ley que una persona que lo haya vivido en la infancia, aunque sea mayor de edad, pueda decir, pueda denunciar, pueda accionar, y sabemos que eso es muy sanador para la víctima. ¿Cuántas personas empezaron con esto? Un grupo pequeño de personas, ahora hemos sido 4 o 5, se fueron añadiendo, tenemos colaboradores externos, gente que participa, gente que ha estado, que se ha ido, que sigue. En realidad no nos agrupamos por profesiones u oficios, nos agrupamos por la temática. Lo que nos convoca es visibilizar, prevenir, hacerla visible. Carla Leconte también es integrante como psicopedagoga de la asociación Así Basta. Carla,
Ustedes se encargan de asesorar, por ejemplo, hay un caso puntual que es el de Talleres, pero supongamos que de repente el Club Talleres se encuentra con una situación de una denuncia dentro de una institución y mientras tanto se investigue la justicia, si es culpable o no esa persona por abusos de menores, ustedes se encargan de asesorar a la institución, de cómo actuar ante esa circunstancia. Muchas veces Asibasta recibe mediante su página de internet, su correo electrónico, que están en las redes sociales, ha tomado mucho auge en el último tiempo, recibe consultas de gente que está pasando por un proceso judicial, que necesita asesoramiento con respecto a dónde denunciar, con quién hacerlo, cómo dirigirse. Entonces, Asibasta lo que hace es ayudar y canalizar las dudas de esa persona con los diferentes integrantes o colaboradores que nosotros le llamamos externos a la institución. Tenemos mucho contacto con gente del Poder Judicial, que ha venido a capacitaciones internas que hemos realizado. El doctor Fernández ha estado en nuestras capacitaciones. Entonces, tratamos de comunicarnos con ellos para hacer un puntapié. No dejando solo a quien nos está consultando, sino apoyándolo desde la empatía, de saber que contar una situación de este tipo muchas veces causa dolor, necesita una escucha activa, necesita Carla, alguien que lo apoye. Yo te quería preguntar porque leí que la mayoría de los niños, sobre todo abusados, no cuentan o les cuesta mucho porque están amenazados o por bueno distintas circunstancias. Pero que era importante que los que sí contaban era porque en la casa le habían explicado, les habían dicho no te tienen que tocar, que ellos ya estaban sabiendo del tema, entonces ahí sí se animaban un poco más a contar. Sí, sabemos que desde casa es muy importante que papás, abuelos, tíos, docentes también, puedan hablar sobre la educación sexual integral, que es un eje indispensable a la hora de poder hablar con un niño, de los secretos, de respecto a los tocamientos, de respecto al cuidado de su cuerpo y de respecto a la autoestima que tiene un niño y darle la confianza necesaria para poder hablar. Muchas veces nuestra mirada está dirigida a los padres, pero sabiendo que los abusos la mayoría de las veces son intrafamiliares. Claro. Entonces no podemos darle estrategia a los padres cuando los abusos sí. ocurren en casa. Sí. Entonces, desde la escuela, desde la tía, desde el yo te creo, del yo te voy a ayudar, ir notando estos indicadores que nosotros notamos que no los tenemos en la página, los podemos nombrar, no son aislados muchas veces, sino que van en un conjunto de ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta. Ya vamos a seguir, vamos a ver el siguiente informe. También le quiero preguntar al doctor Miguel Fernández, ¿dónde se puede realizar la denuncia? ¿De qué manera? ¿Cómo asiste también el gobierno de la provincia, las víctimas que denuncian abusos en una institución, en una escuela, en la casa, en el barrio, en determinados lugares sociales donde establece vínculos? Vamos a ver el informe, ya venimos. El abuso sexual infantil es un delito cometido contra menores de 18 años que está mucho más presente entre nosotros de lo que pensamos. Son más los casos que ocurren que los que se denuncian y tal vez sea esa marca, la del silencio, la más preocupante y sobre la que hay que avanzar, dándole a las víctimas y su entorno las garantías y confianza para que se animen a denunciar. Se afirma que una de cada 4 o 5 chicas y uno de cada 10 a 13 varones lo sufrirán antes de cumplir los 18 años. ¿A dónde? En el ámbito familiar o en lugares en los que los chicos se desenvuelven diariamente, como puede ser la escuela, el club o la iglesia. Allí se producen la mayoría de los casos de abuso y al ser un adulto cercano el agresor, es difícil para el nene o la nena abusada señalarlo, denunciar y que le crean. Llegado a este punto, es preciso remarcar que el abuso en tanto vulneración de los derechos de la infancia no constituye un hecho privado aunque ocurra dentro del hogar, sino que es un asunto de interés público, de derechos humanos y de salud, en donde la protección de los más chicos tiene que ser una responsabilidad de la comunidad en su conjunto. Así lo dejó establecido el Congreso de la Nación al modificar en octubre pasado el Código Penal, habilitando que el Estado actúe de oficio cuando se trate de delitos cometidos contra menores de 18 años. No hace muchos meses en la provincia y
la ciudad de Paraná sufrieron una fuerte conmoción luego de conocerse los testimonios de las víctimas de los abusos en el seminario por parte del cura Juan José Ilarraz. Hace pocos días, además, se supo de la denuncia de padres de alumnos de la escuela Manuel Belgrano de la capital entrerriana que claman porque se investigue si sus hijos fueron abusados por una ordenanza de esa institución. Otra traumática historia es la que involucra a un ex entrenador de hockey paranaense acusado de abuso sexual a chicas de entre 13 y 15 años. La búsqueda de justicia, ver preso al abusador y evitar que el daño físico y psicológico se siga reduciendo en otras personas son algunas de las motivaciones que llevan a que muchos años después algunas víctimas cuenten su calvario a amigos y familiares. ¿Prescriben estos delitos o siempre están en condiciones de ser juzgados pese al paso del tiempo? Hoy, en El Ventilador, abuso de menores. Romper con el silencio. Bien, ahora sí presentamos al doctor Miguel Ángel Fernández, defensor de pobres y menores. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Usted estuvo con los padres de la escuela Belgrano, reunido? Sí. Sí, efectivamente, nos tocó trabajar o estar trabajando en esa situación con los papás. Un poco la idea como Ministerio Popular era llevar a los padres algún tipo de contención, de explicarles cómo se trabaja en estas situaciones, qué es lo que deben hacer los papás, dónde buscar ayuda de acuerdo a lo que establece el protocolo, contenerlo de alguna manera, e ir indicándoles los pasos que iba a seguir la investigación y sobre todo recalcarle el hecho de que nosotros de la Defensoría no investigamos el delito, sino que estamos al lado de la víctima, acompañándolo, asesorándolos y interviniendo en la IPP, por supuesto, pero el que investiga el hecho es la Fiscalía, no la Defensoría. Es la Fiscalía. ¿De qué manera se interviene? Por ejemplo, los padres resuelven no hacer la denuncia, sino a través de los medios, presentar en Fiscalía. ¿Ahí rápidamente intervienen ustedes como defensores? Claro, o sea, si la denuncia... De acuerdo al protocolo, las denuncias de abuso pueden ingresar por distintos canales. Hoy, como bien dijo Pablo, el hecho de la reforma del código implica por allí que Fiscalía también pueda actuar de oficio. Pero, digamos, las denuncias pueden ingresar, de acuerdo al protocolo, por la Defensoría, pueden ingresar por la Fiscalía, pueden ingresar por el COMNAF, por ejemplo, a través de un llamado al 102, a la Guardia, denunciando un hecho de abuso. Pueden ingresar a través de una comisaría. Las escuelas también, fundamentalmente, son los ámbitos donde por allí los chicos expresan alguna situación vivenciada. La escuela remite el informe a la Defensoría. La Defensoría activa el protocolo y ahí comienza la investigación. Si la denuncia ingresara, por ejemplo, por Fiscalía, y Fiscalía inmediatamente, una vez que realiza lo que se llama dentro de la IPP la apertura de causa, notifica inmediatamente al Ministerio Popular que hay una denuncia ingresada con todos los datos y cuáles son las pruebas y cuál es el procedimiento que va a comenzar a funcionar. Bien, Marcia López, de Asistencia Integral a la Víctima. En estos casos, ¿de qué manera contiene, asiste, cobija al Estado a una persona o a una familia o a un contexto vulnerable ante una denuncia de estas características? Bueno, nosotros trabajamos a través de equipos interdisciplinarios. Cada persona que llega a la oficina es atendida siempre por un abogado, un psicólogo, y en la parte, en lo que es el aspecto legal, acompañamos, comunicamos, como bien decían los compañeros, venimos trabajando ya desde hace años en el protocolo. Ahora posiblemente la semana que viene va a salir una modificación a ese protocolo, que hace tiempo también lo venimos trabajando, porque el protocolo es del 2010. ¿Eso es para las escuelas? No, el protocolo es un protocolo general de actuación donde intervienen bien todos los ministerios y el Poder Judicial también. Dentro de esos también están las escuelas, es decir, una pata importantísima son la parte de educación, porque como decía el doctor Fernández, a veces ingresan por ahí.
Y bueno, desde la Oficina de Asistencia a la Víctima brindamos contención y todo ese acompañamiento. Hay padres que vienen y consultan por determinadas situaciones o conductas que han pasado sus niños y consultan antes de realizar una denuncia cuáles serían las consecuencias para el niño también de poder hacer esa denuncia. Y en algunos casos acompañamos nosotros en la realización de las denuncias, bien, nos contactamos con los fiscales. Les voy a preguntar Sí, perdón. Sí, no, y otra cosa importante es que también hacemos un acompañamiento terapéutico. Las psicólogas de nuestra oficina hacen atención psicológica en la misma institución. Le quiero preguntar a Carla, porque sé que trabajan de esa manera, no solamente, como comentaba recién, en la asistencia a las instituciones, sino también en difundir de qué se trata cuando hablamos de abusos. ¿Qué es un abuso? Para que la gente lo entienda, un abuso de menor. Un abuso es cuando una persona mayor, sí, perpetra la sexualidad de un chico, de un menor de edad. Se puede dar, bueno, cuando hablamos de abuso sexual, hoy hablamos de abuso sexual infanto-juvenil, hablamos de niños y niñas, niños y adolescentes. Nosotros desde Asibasta trabajamos la visibilización de esto porque creemos que, teniendo en cuenta a los adultos sensibilizados en la temática, ayudan a que los chicos puedan hablar más tempranamente cuando son víctimas de este delito de abuso sexual. Nuestro lema o nuestra frase de cabecera siempre es mejor hablar, romper este silencio del que hoy están siendo víctima muchos chicos. Como decía recién la señora, esto con respecto a las amenazas, con respecto al no hablé. Claro, está bien, pero ahí diste un ejemplo concreto, pero muchas veces del otro lado, un mayor con un menor, hay una manipulación, un poder de persuasión. ¿Eso también es considerado un abuso? Sí. En el lapso del tiempo. ¿En qué o en el momento, en el momento que le toca intervenir. Carla, ¿cuáles son los lugares más peligrosos para un niño, una niña que sufra abusos? No existe un lugar peligroso. En todos lados siempre tenemos que hablar con los chicos, hablar y contarles de que cuando nosotros hacemos el 19 de noviembre fue el Día Mundial de la Prevención del Abuso. ¿Pero dónde se realiza la mayor cantidad de abusos? La mayoría de las veces es intrafamiliar, a nivel de la familia. La mayoría de las veces lo sufren, los abusadores son varones, aunque sabemos que una partecita más pequeña pueden ser mujeres y hablamos muchas veces de la complicidad de las familias. Sí, Rosana quería agregar algo. ¿En cuánto lugar un niño debe ser protegido? Es el lugar preciso donde puede ser abusado. El lugar donde haya un adulto que deba proteger a un niño, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el club, en el lugar donde se encuentre, en un taller de arte, en un taller de danza, donde hay un adulto que deba proteger a un niño y puede esconderse un perverso que puede manipular a este niño y llegar a un abuso infantil. Fortalecer los contextos y también concientizar sobre este tema para que el niño logre romper ese silencio. Claro, sí. Los contextos familiares e institucionales, sí, escuelas, clubes, porque si no, nunca terminamos de salir de esta trampa. Por supuesto, la información permanente, claro, creo que es la familia, cuando es la familia el seno del abuso, tiene que actuar las otras instituciones. Por supuesto, porque si no es muy difícil. Por lo tanto, hay que actuar totalmente en todo vulnerable. Sentido. Acá estamos hablando de abusos en clubes. En Paraná tuvimos el caso del seminario muy conocido, sí, de la iglesia. Estamos hablando de que pasa en escuelas, intrafamiliares, hay un montón de situaciones. Ayer conocimos una noticia en Gualeguaychú, en una plaza, de, no sé si se concretó abuso o no, pero de una madre que denunció que desaparecieron dos nenes con una persona que los invitó a su casa a darle jugo y galletitas. Estaban en una plaza, en una hamaca, y desaparecieron una hora. Los encontraron adentro de la casa de esta persona a las 20 horas. Habían desaparecido a las 19. Claro, lo que pasa es que hay una figura, el fiscal le quiero preguntar, hay una figura de una persona perversa, ¿no? Que va a determinado lugar y abusa contra un menor. Pero también tenés esa figura que manipula silenciosamente durante muchísimo tiempo, pasando inadvertido, que genera confianza y establece vínculos con el entorno familiar. A mí me gusta, digo, en la familia, digo, también, ¿cómo se puede advertir eso? Claro. A ver, los niños empiezan a dar cuenta, a ver, cuando son muy pequeños, a veces no llegan a dimensionar lo que está pasando. Muchas veces, sobre todo los más pequeños, lo llevan mucho a través del juego,
a través de la confianza, más si hablamos intrafamiliar, gente que tiene un rol protector y que termina desvirtuándose. Entonces, a veces, por eso es importante el tema de la educación de esos niños, acorde a la edad que va teniendo, para que sepa esto de que hay lugares donde no está bien que los toquen, que no está bien guardar secretos a los padres y demás. Ah, está bien. Eso para que entienda la gente. Hay lugares donde a los chicos no hay que tocarlo. Claro, todo tiene que ver con las edades. Un niño de pañales obviamente tiene que dejarse tocar para limpiarlo, después ya no. Hay temas que no se pueden abordar con menores tampoco. Claro, pero uno puede decir... hay un vínculo directo, digo. Claro, entonces por eso, recalcarle que determinadas personas, no, o sea, que no hay alguien con quien no tenga confianza, no tiene que tocarlo, que ciertas partes nunca nadie tiene que tocarlo. Un niño que ya se baña solo, por ejemplo, no hay nadie que tenga que tocar sus partes íntimas, por ejemplo, que sepa que ni un docente, ni alguien en un club, ni alguien en una plaza puede tocarle sus partes íntimas. Ni un amigo, ni un primo. Yo quería preguntarle... Yo quería preguntarle a las chicas, porque leí por ahí que hay síntomas que los chicos, por ejemplo, hacerse pis en la cama o que están más irritables. ¿A qué tenemos que estar atentas las madres para saber que le puede estar pasando algo y él no nos puede contar? Los niños lo dicen de alguna manera, aunque no lo pueden verbalizar. Por eso es tan bueno la educación sexual, para que los niños sepan las partes del cuerpo con su nombre correcto. Pero los niños lo dicen a través del juego, lo dicen a través de los dibujos. Y no solamente las madres debemos estar atentas, hablemos del entorno familiar o del entorno... porque cargamos sobre las madres, y las madres de los abusados muchas veces llevan muchas de las cargas, y la justicia se ensaña muchas veces con las madres. Entonces, explícame. Sí, porque se dice que ¿dónde está la mamá? Cuando no nos pasó hace mucho que una niña se encontró sola y culpábamos a la mamá, y la mamá en ese momento ya no estaba en Chajarí. O sea, siempre que hay un niño abusado, lo primero que se piensa es ¿dónde está la mamá? En el contexto familiar muchas veces el secreto es la mayor arma que tiene un abusador. Que a veces es secreto porque el abuso es un proceso donde se gana la confianza al niño. No es una violación, que es un hecho terminante como el que pasaba recién, que decía de la plaza. Muchas veces es un proceso donde ganar la confianza, donde llegar a tener mucho acercamiento al niño, por más que no, si es en entorno familiar, imagínense, pero si es amigo de la familia, o si es el entrenador, o es el sacerdote, o el religioso de cualquier religión. Sí, o cualquier persona que tenga un vínculo entonces, directo. Entonces es un proceso. Cuando se llega a... al niño incomodar, entra la amenaza. Hay muchos niños que no pueden hablar porque están amenazadas sus madres. Claro. Entonces las madres no se enteran. No, por eso le preguntaba los síntomas. Hay otro tema, doctor. Síntomas, vamos a suponer que, ojalá que no suceda, ¿no? Pero hay una persona mirando del otro lado que tuvo un caso de abuso hace muchísimos años, pasó el tiempo, vamos a suponer una década, y de repente con... dice, bueno, yo hoy no tengo una prueba contundente para presentar más que mi testimonio. ¿Alcanza con eso? ¿Cómo se procede en esos casos? Sí. Porque hay un montón de gente que se siente desamparada ante esta situación y no tiene la información necesaria, más allá de los vínculos, de las relaciones que pueda tener o de las amistades que la pueden impulsar a llevar eso. Adelante la denuncia, digo. Sí, sí. En principio me gustaría contestar tu pregunta, que me pareció muy, muy buena pregunta. ¿En qué ámbito se dan los abusos? Los abusos en el 99% se dan en un ámbito muy cerrado, donde únicamente hay dos personas, y ahí voy a contestar lo tuyo. Ajá. También. Siempre hay dos personas únicamente en el caso de abuso. Si se da la corrupción, etcétera, siempre quizás actúan dos o más personas. Pero pongamos un caso de un abuso intrafamiliar, que son el 90%, de los abusos que se denuncian son intrafamiliares. Vale decir, hay una figura muy fuerte en el contexto familiar, llámese un padre, un padrastro, un tío, un abuelo, una figura muy fuerte que en un contexto cerrado, íntimo, una habitación, una cocina, un patio donde hay solamente dos personas, ahí comienza el abuso y esa persona obviamente ejerce, hay una situación absolutamente asimétrica entre los dos y ejerce una coacción, una intimidación sobre ese niño o esa niña que está sufriendo ese abuso, y eso hace que muchas veces pasen mucho tiempo hasta que ese niño o esa niña pueda madurar lo que le pasó, salir de ese entorno
de abuso, de intimidación, de coacción hacia esa persona y animarse a denunciar. Por eso es importantísimo todo lo que nosotros hagamos en la prevención, en la educación, en las escuelas, en los ámbitos familiares. Nosotros hemos participado muchas veces de muchos cursos, de muchas jornadas, asesorando escuelas, hospitales, centros de salud, pero me parece que nos está faltando una pata, que es la sociedad, es la comunidad. Me parece que tendría que ser más abierta esa jornada a los papás, fundamentalmente, para decirles, miren, si su hijo está pasando esto, o si su hijo cambió esta actitud, o si su hijo está retraído, o si su hijo no sale, por ejemplo, a los recreos a jugar, o si su hijo, por ejemplo, se orina de noche, en fin, todo esto son indicadores, son indicios que algo está pasando. Algo tenemos que ver, algo tenemos que hacer. Entonces, esto es fundamental, concientizarlo a los papás para saber cómo actuar. La primera pregunta tuya de lo que pasó en la Escuela Belgrano, ¿sí?, pasó a través de que una mamá vio una determinada situación y a partir de allí se pudo reflejar, digamos, otras situaciones, que están todas en una etapa de investigación. A propósito de eso, doctor, nació a partir de lo que una mamá vio, de lo que estaba pasando. El protocolo dice, la protección de la infancia es una responsabilidad de la comunidad en su conjunto. Cada uno de los adultos que estamos acá somos responsables de denunciar un caso en este sentido. Sí, y yendo a la Escuela Belgrano, yendo al personal de talleres hace muchos años, digo, ¿qué pasa con los adultos que circulamos y podemos tener una versión, una sospecha? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y en función de lo que él decía de cómo entrenar a la sociedad para prevenir esto, ¿cómo estaban los agentes públicos? ¿Cómo estaban los docentes? ¿Cómo los veían en función de poder dar respuesta y cumplir con un protocolo que se nos impone a todo adulto en la ciudad? Sí, la pregunta tendría que ver con cómo, cuáles son las responsabilidades, cuando se trata de una ley, el protocolo, de todo adulto respecto de saber un abuso, qué hay que hacer con eso. Bueno, cuando un adulto, como vos decís, tiene una sospecha de que hay un niño o una niña que está sufriendo un abuso, inmediatamente tiene que denunciar. Está la defensoría para atenderlo y para recibir esa información. ¿Qué opinas de lo que pasó en la escuela? Y es una obligación de los funcionarios públicos, es una obligación el denunciar. Los docentes sacaron una carta en su conjunto para aclararle a los padres que ellos no estaban del todo contentos con el accionar de la escuela. Vamos a compartir la palabra de los padres en la Escuela Belgrano. A ver. El doctor nos ha citado a todos los papás que hemos hecho las denuncias, que ya son 14 casos puntuales y supuestamente creo que hay más casos que vienen. El doctor nos ha comentado que a los pasos a seguir, que están esperando que la fiscalía se reúnan todos los casos que hay para poder empezar con la cámara Gesell, a cada chiquito que ha pasado por esto. Mandaron a la asistencia a la víctima para tener contención psicológica, tanto como papá, mamá y bueno, los familiares directos, digamos, con respecto a cada niño. Son 14 denuncias ya oficialmente y estaríamos ya llegando a las 20 durante esta semana, porque hay padres que todavía siguen investigando, pero ya hay indicios ya de que sí ha pasado algo con esas criaturas. Y bueno, tenemos que seguir esperando a que se terminen más o menos de juntar todas las denuncias para ya, porque como en estos días nos han tomado 3 fiscales diferentes las denuncias, tenemos que esperar a que junten todas para que ya se defina qué fiscal es la que va a llevar nuestra causa y de ahí ya tener todo más organizado, tanto como para ellos como para nosotros. Ha sido una semana bastante complicada. En su caso, usted fue la primera denunciante. En cuanto a las denuncias, ¿van coincidiendo los relatos de los chicos? Jardín, sí. Y primaria también. No se olviden que son 2 rangos diferentes y que hay que dividir
No tengo bien en claro, dividido bien. Ya, imagínense que soy la que primero recibo las cosas y que me comentan los papás, más allá de todo eso, que las otras mamás también. Pero como que continuamente estamos hablando y como que llega un momento que ya la cabeza de uno ya no retiene todo. No tengo bien en claro cuántas son de nivel inicial y cuántas son de primaria, pero en total ya está confirmado por el doctor Fernández que son 14. Este es el relato de los padres de la Escuela Belgrano cuando hicieron la presentación, la denuncia, en los tribunales de la ciudad de Paraná. En un ratito vamos a conocer también la palabra de la titular del Consejo General de Educación, la profesora Marta Landó, acerca de este protocolo para los docentes en la provincia de Entre Ríos. ¿Y qué pasó con los docentes de la Escuela Belgrano? ¿De qué manera intervinieron a partir de esta denuncia radicada contra una ordenanza? Fiscal, recién le preguntaba al doctor el testimonio de una persona que después de 5 años se anima a hablar por un montón de razones y hace la denuncia contra otra persona. Se le toma la declaración y a partir de ahí, ¿cómo sigue? Bueno, se inicia una investigación. Siempre el tiempo en la investigación nos juega un poco en contra porque va borrando los rastros del delito, digamos, pero no es imposible. De hecho, bueno, y la RAS, por mencionar un caso que se mencionó en este programa, se llevó una condena pese a que los hechos ocurrieron en los años 94-96. No hay ningún tipo de prescripción de año, cantidad de bueno, años. Bueno, ahí hay todo un planteo en cuanto a la prescripción. Hoy por hoy, la ley que mencionó acá la compañera, uh-huh, en cuanto a la última reforma, ya a partir de esta última reforma del artículo del Código Penal, ya se establece que la prescripción, o sea, la prescripción para que la gente entienda, es el plazo que tenemos los fiscales para poder conseguir una condena, va a empezar a correr desde el momento que la víctima está en condiciones de poder hacer una denuncia. Por lo cual eso nos permite más tiempo a nosotros. La anterior reforma, la famosa ley Piazza, hablaba de la mayoría de edad. Y la anterior no tenía ninguna regulación sobre esto, por lo cual desde el momento del hecho el plazo máximo de prescripción de los delitos es de 12 años para los casos más graves, o sea, abusos sexuales con acceso carnal, o sea que si pasaban esos 12 años el Estado no podía conseguir una pena. ¿Por qué te hago esto de para atrás? Sí. Porque depende de cuándo ocurrió los hechos, la ley penal no se aplica retroactivamente, claro, por lo menos vos en la ley. Materia de la discusión que hay hoy, hay fallos en el sentido de que podrían aplicarse a través de una costumbre internacional, bueno, jurídicamente un poco más complejo. ¿Y a partir de una sentencia como la de Ilarraz, no siente un precedente en la provincia? Sí. Bueno, precisamente en Ilarraz se planteó y todavía no está cerrado la discusión en Ilarraz. La Corte lo que dijo es, por un tema procesal, cuando llegó el tema de la prescripción a la Corte, que fue un incidente, o sea, que siguió la causa acá, se hizo el juicio y demás, y había ido el incidente a la Corte lo devuelve por una cuestión procesal, o sea, no entra en el fondo de la cuestión de si está o no prescripto, dice, no se puede tratar así como incidente, vamos a decirlo un poco burdamente, pero no está cerrado de que efectivamente vaya el caso en sí, digamos, la condena en sí, la RAS, que todavía no se cerró. Claro. Acá hay un precedente que fue Ríos, que era el que veníamos sosteniendo desde la Fiscalía, Cámara de Casación sostenía aplicar de alguna manera, no es exactamente técnicamente así, pero sí aplicar este criterio de la última modificación. La sala penal ha tenido un criterio distinto de que no se puede aplicar hacia atrás y esto ha sido recurrido por la Procuración y se va a tener que pedir la Corte, o sea, no, todavía no está cerrado jurídicamente este debate. Pero bueno, zanjando esto, supongamos que son 10 años un abuso con acceso, o sea, está vigente la acción. En ese caso se puede investigar, por supuesto. Es más difícil, sí, pero se va reconstruyendo. En todo caso de abuso sexual, como decía acá el doctor Fernández, o sea, suele pasar, hay dos personas. Nunca hay un montón de testigos en un abuso sexual, porque sea infantil o no, digamos, el agresor siempre busca aprovecharse de la intimidad para consumar el manipula. Entonces siempre tenemos el testimonio de la víctima como prueba central, que a su vez se ve robustecido por lo que son los informes psicológicos, que nos van a dar cuenta de cuál es el rastro que dejó este delito en la psiquis de la persona,
Puede haber un informe médico si hubiera rastro físico, no en el caso de los 10 años. Sí, ¿no? Sí, o poner un ejemplo de tiempo claro, atrás. ¿No? Pero si fueron 10 años, el informe psicológico se va a hacer igual y nos claro. puede dar cuenta. Sobre todo también las personas a las que les contó en ese momento, a quién le pudo develar, porque a veces no fue a la justicia, pero sí fue a algún lugar. Seba, creo que es importante también dejar trabajar a la justicia y no apurar un poco los plazos. Sobre todo para cerrar juicios en estos temas tan delicados. Quizás no es el caso de la Escuela Belgrano, del Club Talleres, que hay muchos testimonios, pero hace unos años, 2 o 3 años, hubo un caso particular en la Escuela Jesús el Maestro, donde muchos medios de comunicación dimos una mirada como terminante. Sí, condenatoria. Condenatoria sobre un docente, y después, con el correr de los días, se vio que el abuso era intrafamiliar, y ese docente fue despedido del lugar. Sí, cargó con todo lo que significa. Se difundió el nombre, el apellido en redes sociales, sacaron su foto. Me parece que también en estos temas, quizás no en estos casos puntuales donde hay muchos casos, mucha prueba, pero igual no hay que abrir un juicio apresurado, sobre todo de los medios, el rol que nos toca a nosotros, ¿no? No, y también dejar en claro que la víctima puede realizar la denuncia, aunque supongamos que estuviera prescripto, pero eso va a ser a posteriori, digamos, la justicia va a determinar si está prescripto o no. Pero lo que quiero decir es que a veces para la víctima es muy reparador, aunque sea ir y denunciar. Claro, por a supuesto, persona. Ya es un paso importante, inclusive si una causa prescribe, no quiere decir que esa persona sea inocente. No, por eso. Que es una cuestión por eso, dar ese paso pero, de denunciar. Que eso es lo importante. Hablando del tema de los docentes, Ana, ya te dejo, perdón. Me pongo en el lugar de los maestros, ¿no? Uh-huh. En este caso hubo determinados cuestionamientos del accionar de los maestros en la escuela. También los maestros cuentan con un montón de problemas dentro del aula. A veces superpoblación, problemas de situación familiar, problema de alimentación, problema de abrigo, y tiene que hacer un montón de trabajos. Meterse también, por supuesto, involucrarse dentro de estos casos es su obligación, sí, lo dice el protocolo. Es su obligación. Eso no está en discusión. Pero alguien también asiste o acompaña al docente. Sí, están todas las herramientas para hacerle frente a un aula donde hay millones de problemas. Sí, por supuesto, dentro del Consejo de Educación. Desde amenazas hasta... Hay una parte del programa de políticas transversales que son los que se ocupan y donde hay equipos técnicos también para poder trabajar con los docentes todos estos temas. Y que sirven también de un tipo de apoyo para ellos. Ana. Yo iba... Bueno, vale. Según el protocolo, quien debe hacer la denuncia es el superior. Pero ¿por qué siempre preguntamos por la función del docente? Porque, ¿el directivo, decís vos? Claro, porque son... ¿El director de la escuela? Claro, porque es el docente que es quien más en contacto está con la víctima y con la familia de la víctima, en vez de quien tiene mayor responsabilidad institucional. No, que porque, él. A ver, ¿por qué? Te cuento. El protocolo dice de que el maestro, o el docente, como vos decís, que está al frente de la escuela, es el primero que generalmente escucha el relato del niño. Claro. Por una cuestión de jerarquía, digamos, y de responsabilidad, el docente lo primero que tiene que hacer es poner en conocimiento al director de la escuela de que escuchó tal cosa, tal relato de tal niño, ¿sí? Claro. Y el director de la escuela, junto con el docente, elevan el informe a la defensoría para que la defensoría haga la denuncia. Pero quien escuchó al niño es el docente. Así funciona. Pero el docente se involucra. Tiene la responsabilidad de comunicar al director de la escuela el relato que recibió de esa niña o Seba, del niño. Quizás Carla trabaja en una escuela en el área, quizás pueda tener una visión del rol de los docentes y del apoyo, porque sí, es psicopedagoga justamente en estos temas. En las escuelas secundarias, bueno, tenemos los equipos técnicos, los equipos de orientación y tutoría que dependen del Consejo General de Educación. Que trabajan con todos los alumnos desde el ciclo básico al ciclo orientado. Yo trabajo en secundaria, por eso me dirijo a secundaria. Y muchas veces cuando leemos el protocolo nos dice bien que la comunicación con el exterior la tiene que tener el directivo. El directivo es el que firma el informe, siendo el docente después parte de ese proceso, obviamente, que es el que escuchó el relato del chico y demás. Bueno, el informe tiene que ser sencillo, no tiene que contar detalles que después se reservan para revictimizar la causa. Ahora y no revictimizar al... Claro. Sí, yo me quería decir que hablaba que vos trabajás en una escuela. Yo estuve cuando estuvimos hablando sobre el ESI, las chicas de la Escuela Centenario me contaban que gracias a eso en la escuela secundaria
más del tema de la prevención o de chicas embarazadas y todo eso, había un montón de temas de abuso que habían salido a la luz gracias por lo que se estaban hablando y se estaba enseñando. ¿A vos te pasó algo así? Sí, es a partir de la educación sexual integral, las herramientas que se empiezan a dar para trabajar con los chicos, esto que hablábamos, de poner en palabras que esta vivencia ocurre, que la sufren a puertas cerradas, como decían. Los chicos empiezan a hablar y aparte empiezan a tener una empatía con el docente que tal vez no la tienen con el docente referente que va 40 minutos a clase, se tiene que ir, empiezan a tener una referencia de con quién hablar. Sí, se han visto varios casos, los chicos pueden hablar, igual se trabaja con un eje transversal que es la educación sexual en el mes de agosto y octubre y noviembre se intenta trabajar todo lo que son los derechos del niño y a partir de allí tomamos el abuso sexual como eje transversal. Nosotros desde la ONG este año nos centramos básicamente en la capacitación a docentes y a padres. El 9 de noviembre vino una licenciada en psicología a hablarnos sobre abuso sexual. Ella presentó su guía de trabajo docente, digamos, una guía docente para la prevención del abuso sexual que la trabaja en correlación con la ESI, con la Ley de Educación Sexual Integral, la 26.150, y toma diferentes libros, desde nivel inicial hasta el ciclo superior. Empieza con cuentos para niños y después termina con una novela para los adolescentes y para un terciario empieza con un desarrollo de un libro, una novela de un espacio terapéutico que ella realiza con dos pacientes. La guía es muy completa y sirve para trabajar, es un gran aporte. Bien, y en cuanto a la... un segundo, vamos a compartir un par de mensajes y vamos a escuchar la palabra de la titular del Consejo General de Educación. Sí, André. Vamos a escuchar antes algunos mensajes, muchísimos que están llegando, Sebastián. Sí. Nos dice Ana, yo era muy pequeña, los adultos en la casa nunca me creyeron. La pasé muy mal, en este caso, con mi padre. Hoy, más que nunca, digo que hay que creer en los niños. Si termina solo en la sospecha, bien, pero si no, le podés llegar a salvar la vida a alguien. Hola, buenas noches. Yo trabajo en una escuela. Hemos tenido que accionar en varias oportunidades el protocolo y lo hacemos con mucho compromiso, pero nos encontramos con una burocracia realmente aplastante. Creo que en algunos casos, puntualmente, el COPNAF se deberían hacer las cosas con más agilidad, sobre todo pensando en esa víctima que lo necesita. Hola, buenas noches. Hay que ser muy cuidadoso, opino como el señor Sebastián, con las denuncias. Hay una mancha que no se quita más y que tiene que ver con esta de los abusos y los menores. Seamos responsables, denunciemos, pero con responsabilidad, nos insiste María Inés. Hola, buenas noches. Quiero saber dónde funciona y de qué manera me contacto con atención a la víctima. Es en este caso para sugerirla a una familia que se la está pasando muy mal y no se anima a denunciar. Hola, buenas noches. Si solamente sospecho, ¿puedo también denunciar o tengo que tener alguna prueba contundente? ¿Se puede hacer por teléfono o es personalmente? ¿Funciona la Defensoría las 24 horas? Son todas preguntas de Constanza, del otro lado. Bien, ya vamos a contestar todas las preguntas. Marcia, antes que nada, ¿dónde se puede presentar una denuncia, como recién escribí en el mensaje? Estamos en calle Victoria 283 y tenemos un teléfono que es un 0800, es el 0800-8888-428. Y este teléfono es una línea que está habilitada también y en donde en muchos casos recibimos llamados anónimos de personas que denuncian, que el vecino, que sospecha, que piensa que algún niño está pasando por alguna situación abusiva. Nosotros recibimos también esos llamados e inmediatamente hacemos un informe con las personas si quiere dejar su nombre o no, pero sí hay que más o menos identificar la casa o de quién se estaría tratando la situación y con eso hacemos un informe y lo elevamos a los defensores. ¿La dirección nuevamente, Marcia? Victoria 283. Bien, vamos a escuchar ahora la palabra de la titular del Consejo General de Educación, Marta Landó, acerca de este caso de denuncia de abusos en la escuela Belgrano, donde fueron separados docentes. En la ordenanza que está siendo investigado también pertenece al Consejo General de Educación. Esto decía la titular del CG.
Marta, ¿qué puede decir con respecto a la persona que está siendo denunciada en la Escuela Belgrano? Podemos decir que esta persona está siendo investigada, ha sido separada de su cargo y va a ir a cumplir funciones a un lugar donde no esté en contacto con niños. Así. ¿Cuál será el lugar? Lo estamos viendo, pero seguramente va a ser con la cuadrilla o con el antequeda. Así que ya lo estamos viendo en algún lugar donde no esté en contacto con alumnos. Pero se decía que iba a ir al Parque Verdug, Marta. De ninguna manera. En ningún momento estuvo esta posibilidad con referencia a que fuera a ir a un lugar donde vayan alumnos o vayan nuestros niños justamente en verano. ¿Se quedaría en Paraná? Sí. Por eso digo, a trabajar en el taller Antequeda es una de las posibilidades. Hay una investigación en curso para el personal del establecimiento y lo tenemos en asuntos legales del Consejo General de Educación. ¿Desde la misma directora y hasta los docentes? Sí. Bien, ahí estaba la palabra de Marta Landó. Ya vamos cerrando, nos queda muy poco tiempo. Doctor, una de las cosas que me quedó para ir haciendo un balance de este debate es el tema del compromiso de todos. Y me parece que eso es uno de los grandes desafíos, ¿no? Totalmente. A ver, por aquí se dijo que la comunidad se tiene que comprometer y tiene que inmiscuirse y tiene que hacerse propia, hacer carne, de que cuando un niño está siendo abusado, el daño obviamente es en el niño, en la psique del niño, pero también produce el daño en toda la comunidad, porque nosotros nos estamos asustando y los que trabajamos todos los días esta problemática vemos cada vez más incrementar las denuncias de abuso, sobre todo intrafamiliares, y nos estamos preguntando qué es lo que está pasando en la familia. Algo está funcionando tan mal que la misma familia, que debe ser la que justamente protege al niño, es la que está haciendo o la que está, o algún miembro de esa familia, es justamente la que está cometiendo este hecho aberrante con un niño o con una niña. Por eso es importante, no solo que se denuncie, por allí un oyente decía que ante una mera sospecha puede denunciar, sí, lo que nosotros por allí estamos pidiendo es que esa sospecha tenga algún grado de verosimilitud en cuanto a que por qué yo sospecho que está ocurriendo un abuso. De cualquier modo, es importante que se acerque. Totalmente, que se acerque a la Defensoría o que se acerque al CONAF o con Marcia López en asistencia a la víctima. Hay muchos canales donde se pueden asesorar y pueden decir, mire, a mí me está pasando tal cosa o yo estoy viendo que a alguien le está pasando tal cosa. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo seguir? O sea, eso es importante. A ver, eso también nace a partir de lo que yo decía, de concientizar, de trabajar en no solo con las escuelas, con los hospitales, sino con la comunidad, las cooperadoras, donde van los padres, los clubes, en fin. Sí, siempre pensamos eso. Así basta, la intervención de Así Basta, sí. En un club, en un hecho, en un ejemplo puntual, uno se pregunta en esos casos, ¿por qué el Estado no intervino antes? Bueno, ¿no? El gobierno, con todas sus herramientas, ¿por qué no da charlas en los clubes una vez por mes? ¿No? Porque en este caso, Así Basta, fueron convocadas. Claro. Bueno, hay un tema en particular, ¿cómo debemos actuar? Porque no sabía de antemano el dirigente, como así también el dirigente del club, preocuparse y generar también esos contenidos dentro de las instituciones. Ahí esa es la responsabilidad de la que hablamos, ¿no? Déjame en claro que el protocolo es interinstitucional. La sociedad civil no tiene un espacio en el protocolo y el club Talleres utilizó la parte de educación. Aplicó para sí la parte del protocolo que se aplica en educación. Claro. Entonces es también pedido de la sociedad civil tener un lugar para decir, como sociedad civil queremos manifestar esta sospecha, tenemos que acompañar, y también pensamos, y en la modificación de protocolo, acompañar la denuncia, para que la persona que denuncia no cargue con sí, claro, sí, en sí no toda se la sola. Carga de la prueba. Sí, por este caso testigo interesante, porque por eso todo bien, basta, ustedes ayudaron. Así Basta está difundiendo. Y hubo también casos nacionales en el Club Independiente, también una causa de abusos, claro, sí. En River, que
generaron que en todo lo que es el ambiente deportivo y futbolístico los clubes empiecen a mirar con más atención el tema. Igual, sobre todo los que tienen pensiones y gente viviendo permanentemente ahí fuera de su familia. Y en otro ámbito donde también se está empezando a discutir esto es en el ámbito del rock, donde hubo denuncias a muchas bandas de rock a través de los adolescentes, chicas de, o chicos de 15, 16 años que habrían sufrido abuso sobre X bandas y hoy en día está saliendo mucho eso a la luz y también está generando un debate interesante. Una acción positiva, los clubes de Paraná, en casi en buena parte, en distintos deportes, están actualmente sacándose foto con nuestra bandera, la bandera de Acibasta, en cada equipo Robin, Talleres creo que sacó Neuquén Recreativo, lo pensaba en la provincia más que en la casa, en la ciudad de Paraná. El fiscal hablaba de 26 denuncias de abuso en la en el departamento Paraná por mes. Departamento Paraná por mes incluye todos haciendo los abusos, una analogía con el año pasado es similar. Sí, no ha variado de mucho. De casos que se conocen, por supuesto. Abuso sexual infantil estamos hablando de alrededor del 70-80% de ese número, digamos. ¿Cómo se incluye todos los abusos? ¿A qué hora funciona la fiscalía? ¿Dónde se lo puede encontrar? Para hacer las denuncias cuando hablamos, porque todo esto son los canales cuando son los propios, cuando los padres no están queriendo denunciar, sino a través de las escuelas y demás. Cuando los padres quieren denunciar porque se enteran de un abuso, se pueden acercar a la fiscalía. De lunes a viernes, de 7 a 13 y de 16 a 20 hay gente permanentemente. Fuera de esos horarios y de esos días, siempre hay alguien de guardia, se acercan a tribunales, en la mesa de información, ellos contactan a la persona de guardia y viene a tomar la denuncia y nos dan siempre noticia a los fiscales en turno, que según el caso y cómo vengamos llevando la situación, a veces vamos, a veces no. Eso va dependiendo, pero siempre va a haber alguien en tribunales que le va a poder tomar la denuncia. La persona siempre se va a sentir acompañada, pensando en la persona que está del otro lado, la víctima, ¿no? Resguardada de sus datos, de su información a partir de una denuncia. Por supuesto, todas las causas de abuso sexual son la excepción a la regla de la publicidad de los juicios. Los casos de abuso sexual son privados, a puertas cerradas, no trascienden. Se queda tranquila. Exactamente, y se trata de contener, de no revictimizar a través de, bueno, el protocolo lo establece, o sea, que las declaraciones sean cuidadas, que la propia víctima, bueno, las intervenciones de asistencia a la víctima, por ejemplo, COPNAF o todos los otros organismos para cuidar de la mejor manera posible a esa víctima. Una pregunta, ya sé que nos estamos yendo, pero me interesaba preguntarle si hay un número que pueda dar cuenta de gente que llegando, siendo adulta o habiendo pasado muchos años de haber sido víctima de un abuso, va y denuncia. Más allá de los resultados de la causa, si se encuentran con más casos de gente que denuncia un hecho muy antiguo. Sí, el último tiempo hemos tenido varias denuncias en ese sentido. Yo ya he tenido dos o tres, a pesar de que hace un año que estoy en la Fiscalía de Género y Abuso Sexual. Y de gente de hace mucho tiempo, una persona denunció hace durante el transcurso de este año un hecho que ocurrió en el 80, cuando tenía 8 años, o sea, mucho tiempo y sin embargo con una carga de angustia muy importante. Claro. Y ahí volvemos a lo que es el proceso de cada víctima de abuso en cuanto a poder decirlo y lo que le lleva a un niño poder procesarlo, que llegó a la edad que tenía, digamos, para poder recién decirlo. Bien, nosotros gracias. Cuando damos charlas muchas veces nos encontramos que al finalizar muchos adultos se acercan y dicen a mí también me pasó, por eso es bueno creer en los niños y hablar de estos temas. Muchísimas gracias a todos, no tenemos más tiempo, perdón Mariano, mañana la seguimos, tenemos miércoles, jueves, bueno, breve, decime. No, que cuando nos pasaron el tema yo dije qué duro, ¿no? Pero UNICEF y todas las instituciones que se ocupan de esto dicen lo más importante es romper el silencio. Exacto. Y tomar conciencia de que uno en general, cuando quiere proteger a alguien, se lo trae con uno, lo cuida dentro de la casa. También ahí está en riesgo. Hay que hablar y tomar conciencia. Bien, Marcia López, muchísimas gracias. Rosana, fiscal Pablo Sof, doctor Fernández, gracias por venir. Y a Carla también, por todo lo que hacen. Felicitaciones. Ya no tenemos más tiempo. Nos vamos a comer ahora a la zona. En Santiago del Estero 360, el restaurante del Club Ciclista. En Parrilla Restaurante La Zona, variedad de platos en pescados, pastas y carnes. Te esperamos de martes a sábados al mediodía con menú ejecutivo. Martes y miércoles, parrilla libre y jueves, menú de pescado. Parrilla Restaurante La Zona, Santiago del Estero 360.
Bien, le agradezco a la gente de Filipo ahí en Peatonal San Martín que ha elegido este elegante traje gris a tono con corbata negra. Un saludo grande para toda la gente ahí en Peatonal San Martín, muy cerquita de calle Uruguay. Ya se viene Fútbol 11 con todo el debate de una nueva fecha de la Superliga con Pablo Rochi y todo su equipo. Mañana los esperamos a partir de las 21:30. Gracias por estar del otro lado. Chau, buenas noches.